Yo creo que vamos bien de tiempo. Estamos en unas 6 semanas hasta empezar lo que es la temporada. Vamos bien de tiempo. Y bueno, he hecho pretemporada donde he estado más tiempo y las cosas no han ido bien. Y he estado en pretemporada donde he hecho menos semanas y han ido muy bien. Vamos a hacer las semanas que realmente queremos. No. El objetivo es empezar desde la primera jornada a nuestro 100%. Yo creo que hace tiempo ya que eso quedó obsoleto. Yo creo que ningún equipo ya, eso de los picos de forma, eso ya no existe. Existe el día a día, la competición, lo más inmediato, y vamos a intentar preparar el equipo para la jornada 1. No, estamos bien. Lógicamente, llegamos a una plantilla donde solo había 4 futbolistas con contrato en vigor. Esto somete a la plantilla a muchos cambios. Vamos incorporando jugadores poco a poco. Mañana se van a incorporar al trabajo dos nuevos fichajes. Durante la semana esperamos ir incorporando algún jugador más o algunos jugadores más, y bueno, las cosas han venido así. Estamos trabajando con el convencimiento de lo que va llegando realmente es lo que pretendemos y lo que necesitamos, y en esa línea nos vamos a mover. Quedan todavía más de un mes para que empiece la competición, y es preferible dar pasos firmes a no hacer cosas que por la urgencia o por quedar bien ante la gente pues no estemos convencidos de ello. Pues bien, prácticamente cuando llegas a un grupo, normalmente si has estado acostumbrado a trabajar con ellos y la gente se conoce, pues el día a día es más fácil, ¿no? Aquí hay muchos cambios, prácticamente nadie nos conocemos y en ese sentido requiere de más adaptación, pero bueno, he visto desde esta mañana muy buena predisposición, tanto por los chavales del filial como la gente del primer equipo. Bueno, tenemos hasta 23, 24 licencias por cubrir. Ojalá que cuando llegue la semana primera, pues la semana de entrenamiento de competición, estemos con eso cubierto. Lógicamente, si la pretemporada sigue su curso y en lo inmediato vamos incorporando el mayor número de piezas, pues mejor. Pero creo que he dejado bastante claro antes qué pretendemos hacer. Porque estamos a tiempo todavía. Yo creo que hay un poquito de ansiedad y queda, repito, más de un mes para que empiece la competición. Confío realmente que no sé si el grueso al completo, pero prácticamente el grueso de la plantilla va a estar cubierto cuando llegue esa semana de competición. El objetivo de la pretemporada es ganar el partido primero, preparar el equipo para que en la jornada 1 seamos capaces de ganar. Y luego, el famoso semana a semana, pero es la realidad. Yo creo que si pretendemos estar en esa pelea por los equipos que luchan por las plazas de ascenso, pues tenemos que marcarnos lo inmediato, llegar en las mejores condiciones al siguiente partido y por ahí pasa nuestro enfoque. El objetivo de estar en la pelea por los equipos que luchan por ascender, sí. Pero lo que hagan los demás, sinceramente, no nos distrae de lo que realmente queremos. Creo que lo he dejado claro en las primeras respuestas que he dado y en esa línea vamos a seguir.